Me vine al oeste, donde está el ajite, acá con el amigo Rodo. ¿Querés comer en el mejor lugar de Aedo? Claro. ¿Trajiste centímetro? No, ¿para qué? Acá traje uno, peguina. Rodo me tiró la data y me agitó y fui a conocer la sucursal de Aedo de Paja Rota. Pasó que cuando pusimos el cartel con el nombre, una vecina me dijo, sos el dueño, sos de acá, sí. Cuando vio el nombre, no sé qué pensó. Y me empezó a decir de todo, y a raíz de eso, a la semana fue clienta nuestra hasta el día de hoy. Con todo esto te reciben, hay gaseosa grande y como van con la Fanta, unas empanadas fritas que son un lujo, y ya empezamos bien. Chori Paja Rota, con musa y criolla. Pincho de achuras que comen cuatro, con chinchu, mollejas, riñón y papas. Batatas caramelizadas, un centímetro, y así viene la porción de asado o entraña para uno. El centímetro no me deja mentir, y esto mide más de medio metro. Cada vez que como entraña, me acuerdo de los 3 kilos del Diego que se comió en Punta del Este antes del bobazo. La tira de asado mide lo mismo y mira qué punto hermoso. Y esto está buenísimo. Bife de chorizo, mariposa, paja rota, con panceta, huevo frito, morrón y colchón de papas. Y mirá estas milanesas. Es la sugerencia de la casa. Vale 17 mil pesos y comen 3 personas. Esta es la copa paja rota y ahora escúchame bien. Comenta o arroba con quién irías y entre todos los comentarios sorteamos 2 cenas o almuerzos para 2 personas cada uno. No te olvides de seguir a Paja Rota y a Recorrida Gastronómica. Y prepárate, que acá esto abundante.